conferencia de Luis Perico Ortiz y que él estará presentando su concierto el próximo 13 de enero con un grupo de grandes y grandísimos artistas dentro del género musical de la salsa. Pero allí quiero que usted vea a continuación unos visuales con la escena que me topo una vez yo llego. Ustedes saben que hay dos grandes artistas, que es Gerardo Rivas y Norberto, quienes formaban parte del dúo NG2. Pues uno estaba por un lado, otro estaba por el otro, y yo tuve que preguntarle a Gerardo si es que entre ellos hay algún tipo de animosidad o ocurrió algún incidente del por qué no están juntos ni en esta conferencia de prensa, y rompe el silencio sobre las razones de la ruptura de este dúo musical. Ahí está. ¿Está bien la relación entre ustedes? ¿Está bien? Claro, ahorita estamos hablando, ¿no? La gente... Norberto es mi hermano, tú sabes. Si hay alguien que conoce a Norberto, ni su esposa. Yo creo que yo la conozco mejor que ella. Ese es mi hermano y sus éxitos son mis éxitos. Así que Norberto es mi hermano y seguirá siendo mi hermano. Y todo lo que él haga, mis bendiciones. Yo sé que él igual conmigo. Estoy muy, muy feliz por todo lo que le está sucediendo. Y tanto tiempo después, me atrevo a preguntarte, ¿no hubo animosidad entre ustedes para la separación? ¿O sí? Bueno, un tipo de desacuerdo. Oye, ven acá, el que te diga a ti que en las separaciones no hay desacuerdos, pues claro, porque si no estuviésemos juntos. Es la lógica, ¿no? Pero yo, es cuestión de que yo creo que tomamos la decisión correcta en el momento correcto para salvar la hermandad. Yo creo que fuimos maduros, ¿no? En ese sentido, después de 16 años de hacer cosas tan bonitas. Algo buenísimo en los 16 años. Yo creo que la decisión de darle un stop al proyecto fue la más inteligente. Los dos estamos haciendo, ¿verdad?, por camino separado, cosas chéveres, cosas nítidas. Y yo creo que dentro de todo lo hicimos de una manera madura. Quizás yo no sé qué va a pasar después. Oye, el negocio cambió. El negocio cambió. Posiblemente más adelante nos juntemos, hagamos algo. Muchas cosas pueden pasar. O sea, realmente yo dejo siempre la puerta abierta y yo sé que estamos. Jerry, ¿cómo él sigue? Y te pregunto específicamente de sus tratamientos de cáncer en la piel. ¿Cómo sigue? Él está bien, él se pasa cuidándose. Siempre anda con sombrilla. Ahora yo le digo Mary Poppins. Mary Poppins, porque siempre anda con la sombrilla, la vaina y bloqueador. Es cuestión de cuidarse. Y él es papi. O sea, papi es de las personas que si le molesta algo, rápido se va a cuidar y va a verificarse. Y eso es bien importante porque no deja que las cosas, ¿verdad?, se alarguen y de momento pues se conviertan en algo peor. Pero siempre tiene a la familia ahí pendiente. Ese señor, mi respeto, porque lo que él hace hoy día con el Gran Combo de Puerto Rico, a la edad que tiene, no te estoy diciendo viejo, solamente estoy diciendo a la edad que tienes, pues es impresionante, es impresionante. Y ahora que tiene carro eléctrico, como se le queda por todos lados porque se le queda sin batería, pues hay que tener mucha vida para eso. Y así como confesó a través de las cámaras de Lo Sé Todo, hubo desacuerdos en su relación laboral. Lo importante es que ahora hay cordialidad al momento de verse. Y después de 18 o de 16 años, debo decir, de carrera juntos en escenario, por lo menos, ¿verdad?, podemos decir que hay una gran amistad entre ellos.